Un fin de semana cargado, el fin de semana pasado, por eh, sí, bueno, donde tuvimos este año nuevo. Y después del 2 al 5 de enero tuvimos la misión de canal, que es la que hacemos todos los años. Ya llevamos este, 26 años de misiones continuas, eh, donde vamos rotando todos los años distintas comunidades. Donde eh, este año eh, le tocó a Jovita y Mataldi. Son dos comunidades, es eh, sí, bueno, chicas, eh, Jovita alrededor de 6.000 habitantes y este, Mataldi 2.000 habitantes, eh, donde participan es eh, sí, laicos de todo el decanato. Somos 10 parroquias las que compartimos eh, esta tarea, eh, este, esta pastoral, esta evangelización y donde han participado 104 misioneros adultos del decanato, de acá de la parroquia del pueblo participaron 18 eh, misioneros, y simultáneamente, paralelamente se hace el campamento de jóvenes, eh, que también lo, lo hacemos todos los años, y bueno, fue ahí en Jovita, donde se realizó, eh, donde participaron 214 jóvenes, eh, una experiencia muy rica, muy linda porque de acá, de la comunidad, si bien han participado 18 misioneros, este, muchos de ellos, la mitad, el 50%, era la primera vez que lo hacía, que participaban. Eh, y una experiencia rica a nivel personal, donde ayuda a la persona bueno, a crecer y fortalecer sus convicciones, su espíritu de fe. Eh, como así también el hecho de ir a visitar las familias, ¿no? lo que se ha notado y se descubrió, eh, lo que un poquito compartían los misioneros, eh, es la tarea pre-misional. Eh, la pre-misión, bueno, eso lo hace la comunidad, este, eh, es donde se visita a todas las familias, donde en esos días del 2 al 5 iban a ser visitados por gente de otras comunidades, de otros pueblos, y, y eso ayuda muchísimo, no solo a nivel personal, sino también a nivel... Este, comunitario, ¿no? el hecho de compartir con, con otros misioneros de otros pueblos, de otras localidades, de otras parroquias, bueno, eso enriquece y ayuda eh, también a la comunión entre los misioneros, entre ellos, como así también, es decir, este, la, la formación que se da dentro de la misma misión. ¿no? Eh, así que fue muy rico, como así también el encuentro de jóvenes. Yo creo que la presencia de los jóvenes en todas las liturgias, eh, sí, bueno, que se ha participado, que se ha vivido, bueno, le dan un toque bueno, distinto, diferente. La presencia de los jóvenes, la alegría, el espíritu, eh, bueno, eso hace que realmente bueno, las celebraciones sean más lindas, más festivas, eh, sean más este, participativas entonces un, un colorido distinto realmente la presencia de los jóvenes ¿no? yo creo que bueno es este bueno ahora lo que queda de enero es un poco eh, descansar bueno tenemos la, las misas de los fines de semana bueno aprovecho para este bueno comunicar a la, a la comunidad eh, de que las misas de los fines de semana bueno son los sábados a las 19 y 30 horas acá en la parroquia y a las ocho y media de la mañana es decir, se hacen las capillas el primer y tercer domingo en la capilla de San Nicolás y el segundo y cuarto domingo en la capilla de Fátima. Y el domingo en la misa vespertina, la misa de la tarde a las 20 y 30 horas. Es decir, todo lo que es el mes de enero y todo lo que es el mes de febrero, suspendemos la misa de las 10 y media de la mañana por el calor. La gente busca más la misa temprano o la misa tarde, es decir, más, más para la fresca. Bueno, para que la gente esté informada, esté comunicada. Eh, y bueno, es decir todo lo que queda de enero es más bien es decir este, más liviano, un poco bueno por es decir es época de vacaciones. Y bueno, ya empezamos todo lo que es la, la tarea pastoral el 2 de febrero, que empezamos con la novena de nuestra ciudad de Lourdes.